En su viaje a Cataluña, su excelencia el generalísimo hace su entrada en la ciudad de Tortosa. El pueblo le recibe con gran entusiasmo y viva emoción. Llega a la catedral donde se cantó un Te Deum de Acción de Gracias. El obispo de la diócesis dijo en su alocución: en la presencia de Dios levanto mi voz para afirmar que jamás se ha hecho por parte de vuestra excelencia ni de ninguno de vuestros colaboradores presión alguna que pudiera afectar el libre ejercicio de mi cargo pastoral. Terminado el acto religioso, el caudillo se trasladó a la margen derecha del río para presidir la inauguración del monumento a la batalla del Ebro, donde se renuevan las manifestaciones de afecto popular. El prelado bendice esta obra conmemorativa que se alza en el centro del río sobre una pilastra del antiguo puente de la Cinta. Tras unas palabras del gobernador civil, el generalísimo pronunció un discurso en el que dijo: conforme los años pasan, se hace necesario preparar el campo nacional para que discurra y viva por sí mismo. Yo no puedo hacer más que agotar mi vida en vuestro servicio. La multitud subrayó con sus aplausos las palabras de Franco, que recibió así la calurosa bienvenida del pueblo de Tortosa en la iniciación de su viaje triunfal por Cataluña. Su excelencia el jefe del Estado desembarca del yate Azor y llega al puerto de Tarragona, donde es recibido por los ministros y otras autoridades. Mientras se intercambian los saludos y suenan las sirenas de los buques y se hacen salvas de ordenanza, Franco recibe el primer homenaje popular de la población tarraconense que le vitorea. La esposa del alcalde ofrece un ramo de flores a doña Carmen Polo de Franco. Los pescadores y los obreros del puerto se suman también al cariñoso recibimiento. En coche descubierto y acompañado por el alcalde, el generalísimo recorre las calles de la ciudad, que se halla adornada y engalanada con banderas y gallardetes y con arcos triunfales. A la población se han sumado también miles de personas, llegadas de localidades de la provincia y de otros puntos de la región catalana. El generalísimo se dirige a la Catedral Metropolitana. El cardenal arzobispo da a besar a sus excelencias el Lignum Crucis. En la Plaza Imperial Tarraco inaugura la nueva sede de la Jefatura Provincial del Movimiento, un airoso edificio de 6 plantas. Desde el balcón central, y después de nuevas aclamaciones de la muchedumbre, Franco presencia una exhibición folclórica. En su honor componen las torres humanas los xiquets de Valls, de Tarragona y de Vendrell. Habla el gobernador civil. A continuación el jefe del Estado dice en su discurso: cuando vemos cómo en el Oriente Medio se ha encendido la guerra, nuestra paz la defienden nuestra unidad y nuestro orden. Añade que la aspiración de España es que una paz justa y digna pueda llegar a aquellos pueblos amigos. El grito de arriba España del generalísimo es contestado clamorosamente por la muchedumbre. Inaugura Franco el importante complejo petroquímico de Don Unquinesa, moderna planta de polietileno. Ha costado más de 1.000 millones de pesetas. Tiene una producción de 25.000 toneladas anuales. También inaugura la factoría de industrias químicas asociadas, donde es recibido por el presidente del Consejo de Administración, Marqués de Aledo, y consejeros de la empresa. El generalísimo pulsa un conmutador para izar la bandera nacional. Después recorre las instalaciones donde hay unidades de producción con las que se obtienen primeras materias o componentes básicos de diversas actividades de la industria química. Así, plásticos, fibras artificiales, detergentes, anticongelantes, pinturas y productos farmacéuticos y cosméticos.
Este complejo es una prueba más del crecimiento industrial y económico de nuestro país. Thank you.